Tío quiere platicar contigo. Te va a ayudar a superar la pérdida de Simón. De plano tú no entiendes, ¿verdad? ¡Simón no está muerto! Winnie, por favor. Tienes que aceptarlo. El doctor te va a ayudar. No necesito que me ayuden. Estoy mejor que nunca. Hay más ahora que acabamos de encontrar pistas de dónde puede estar Simón. Si me permite, señorita. En realidad lo que usted tiene es que se ha estacionado en una de las 5 etapas que las personas en crisis padecen ante lo inevitable. ¡Ay! ¿Qué inevitable ni qué 8/4? ¿Usted qué va a saber? Disculpe que la contradiga, pero tengo los estudios que me avalan. Además, noto en su tono una hostilidad natural e inherente a un periodo de estrés postraumático. En pocas palabras, usted se niega a aceptar lo que sucedió. Usted y sus estudios especializados se pueden ir mucho al cuerno. Y además, Fidel, déjame explicarte lo que descubrí. Winnie, nada de lo que me digas me va a hacer cambiar de opinión. Comandante, escuche a su hermana. Acababa de descubrir información privilegiada que nos da una clara pista para encontrar a Simón. Yo, como Edwina, también creo que Simón está vivo. Comandante, ¿quién es la señora? Lucita. Ella es una de las patrocinadoras del cohete. Yo fui quien donó la pieza que provocó esta terrible tragedia. Necesito que encontremos a Simón para sacarme esta culpa que me está carcomiendo el alma. Si la señora manifiesta culpa, es posible que esté presentando delirio. ¿Cuántos años tiene? ¡No sea insolente! ¿Cómo se le ocurre preguntarle eso a una dama? A mí me parece que sufre de demencia senil. ¡Óigame! ¿Qué le pasa? No le permito que venga a mi casa a faltarle el respeto a Lucita. Es más, fuera de mi casa. Edwina, Fidel, déjame. Edwina, por tu bien, contrólate. Doctor, doctor, proceda, doctor. ¿Qué proceda? ¿Qué? Edwina, ay, por favor, Edwina. Edwina. Ahora sí, quítate, quítate. Edwina. Doctor, no se atreva. ¿Lucita? Siento que me voy. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Ayúdame, doctor. Ayúdame, doctor. ¡Ay, pobre Lucita! ¿Qué le hiciste? Ni modo, doctor, también le hacía falta. ¿Qué? ¡Fidel! ¡Esto es abuso de poder!